La verdad que bueno, fueron unos días bastante complicados, más que nada por el tema de la doble función, al venirnos para acá, para primera, con Cristian Gómez, con Diego Busti, que es el coordinador de los profes, con Figu, Antonelli. Creo que en estos 5 partidos que no tocó estar, tuvimos partidos muy buenos, partidos que fueron muy malos, pero creo que dentro de todo el balance termina siendo positivo. Y lo de la gente el último partido fue espectacular. Pero a mí me preguntaban si me sorprendía. No, a mí no me sorprende, porque esa es la gente de San Lorenzo. Lo que pasa que, bueno, sabemos todo el momento que se está pasando, es un momento complicado. Y bueno, la gente también tiene su enojo y es totalmente entendible. Pero el respaldo que tuvo el equipo el otro día, del minuto 1 hasta que terminó el partido, fue impresionante. Nosotros no tuvimos mucho tiempo para entrenar, porque me acuerdo que el partido de Copa con Pedro había sido un miércoles, el jueves los jugadores regeneraron, el viernes hicieron un táctico y el sábado ya estaban en la cancha otra vez, y así sucesivamente, porque después vino Unión, después vino el partido de Patronato, vino el partido de Newell, y prácticamente era jugar, regenerar, hacer un táctico, jugar, entonces no había mucho tiempo. Nosotros lo que hicimos fue tratar de poner en cancha lo que mejor veíamos y lo que mejor teníamos para cada partido. Lógicamente que uno, a ver, siempre piensa cuando pone jóvenes cómo van a responder, y el contexto no era el mejor, pero la verdad que los chicos que le ha tocado jugar estuvieron a la altura y me deja muy muy tranquilo y muy conforme el rendimiento de ellos. Algunos lo pueden haber hecho mejor que otros, pero en cuanto al tema de la entrega, en cuanto al tema del compromiso, en cuanto al tema de ir a buscar todas las pelotas como si fuese la última del campeonato, totalmente tranquilo. Y bueno, y creo que para San Lorenzo eso es bueno de cara a lo que viene a futuro. Lo que pasa es que esto es fútbol. Cuando te sale bien, haces las cosas bárbaro, y cuando el resultado no es el que vos saliste a buscar, hiciste todo mal. Y ni fuimos tan malos ni fuimos tan buenos tampoco. Es un término medio y vuelvo a repetir. Uno trata de poner en cancha lo que mejor tiene. Pero más allá de todo eso, lógicamente que para mí fue una experiencia nueva. Siempre se aprende y uno aprende en el día a día. Y para mí, haber pasado por el banco de la primera de San Lorenzo, lógicamente, me llena de orgullo. No, uno trata de sacarle presión a los chicos, las cargadas, bueno, si estás asustado, avísame. Yo no le digo nada a nadie, bueno, todas esas chicanas que uno puede tener con los chicos, pero más allá de eso, que estén tranquilos, que si estaban ahí por algo era. Que en el fútbol nadie te regala nada, entonces si de repente les toca estar en el primer equipo porque vienen haciendo las cosas bien, y bueno, sobre todo eso, que traten de apoyarse por ahí un poquito en los más grandes y que salgan a jugar como tienen que jugar, que ellos no tenían la responsabilidad de nada. Acá la responsabilidad la tiene que asumir el cuerpo técnico, los jugadores más grandes, no los chicos, porque no podés depender nada más que de todos los chicos. Sí hay un buen material a futuro, pero también lo tenés que rodear de experiencia y de jerarquía. Entonces, si vos estos chicos tienen de dónde sostenerse dentro de la cancha, de aquellos jugadores que tienen más recorrido y que tienen esa jerarquía que los va a hacer crecer, yo creo que por ahí es el camino. Lo primero que tiene que tener el jugador es ser consciente de dónde está jugando, que está jugando en un club que es muy grande. Lógicamente que el presente de San Lorenzo no es acorde a la historia de San Lorenzo y a lo que fue San Lorenzo históricamente. Entonces son esos momentos difíciles donde, aparte de jugar bien, tenés que tener un plus. Y desde el carácter, desde la personalidad y de tratar de salir adelante en los momentos difíciles. Y ahí es donde el jugador muestra ese fuego sagrado que lleva adentro, porque no es fácil estos momentos y no es fácil salir a jugar
en la situación que estaba San Lorenzo. Pudimos haber hecho las cosas bien, pudimos haber hecho las cosas mal, pero yo particularmente rescato mucho el tema del sacrificio, la entrega, el orden y el querer revertir esa situación. Y yo eso lo valoro muchísimo, de todo el plantel. Acá hubo jugadores que, pese a estar medios tocados o lesionados, quisieron dar la cara y quisieron estar siempre. Entonces, es muy valorable sumar desde el lugar que les tocaba, adentro de la cancha o fuera de la cancha, y siempre acompañando y siempre tratando de que a los chicos les vaya bien, y eso es muy importante. Nosotros ya nos encontramos con categorías que venían armadas del proceso anterior con Fernando. Hemos incorporado poco por la gran cantidad de jugadores que había. Era el conocimiento de los técnicos hacia los chicos hacia los técnicos. Cuando hay así un cambio bastante importante en la estructura, necesita un tiempo de adaptación que todavía se está llevando a cabo, pero creo que en líneas generales el balance es bueno. Yo creo que hay buenas categorías, que hay buenos jugadores, y como digo siempre, para mí particularmente lo más importante no es salir campeón. Vos salís campeón cuando tenés en primera división un montón de chicos que vienen del fútbol juvenil. Ese es el verdadero campeonato. La verdad que a Pipi lo veo muy bien, lo veo tranquilo, lo veo sereno. Veo que lo que fue trabajando terminó dando su fruto. Y muchas veces en la carrera del entrenador te va mostrando ciertas cosas que vos decís, opa, él arrancó jugando de una manera. Cuando vio que la cosa por ahí no funcionaba, modificó. Si vos te das cuenta que por ahí tu idea futbolística no va acorde con el plantel que tenés y tenés que ir por otro lado, hay que cambiar. Y bueno, y eso es muy valorable, porque hay muchos que piensan que tiene gusto a jamón, pero es queso. Y hay veces que te termina pegando la cabeza contra la tribuna. Y lo veo muy bien, la verdad que lo veo muy bien. Fernando Verón viene de una familia que no tiene nada que ver con el fútbol. O sea, mi viejo era guitarrista, mis tíos eran cantantes, todos ligados, mis tías también, todos ligados al tango, una familia conocida dentro del ambiente. Y bueno, yo por ejemplo puedo tocar la guitarra, pero puedo tocar la guitarra en mi casa, me la rebusco. Pero ¿qué pasa? Yo siempre pensé lo mismo, mi viejo como guitarrista fue un monstruo, y siempre iban a decir, este toca porque es el hijo de Adolfo Verón, y iba a venir la comparación y yo no le pasaba ni cerca. Entonces dije, no, mi viejo fue tan grande que voy a venir yo ahora a querer agarrarme de lo que hizo él. No, vamos por otro lado. Mi viejo era muy amigo del Polaco, muy amigo de Alberto Morán, del Tata Florial Ruiz, de D'Arienzo, me acuerdo de Pugliese. Claro, yo andaba, era chico, y por ahí mi viejo iba a laburar y mi vieja lo acompañaba y yo iba con mi vieja, y por eso te digo que me acostaba como a las 4 o 5 de la mañana y llegaba tarde al colegio, que iba a la 1 de la tarde y llegaba tarde. Y de haberme ido con giras, viste, de gira con mi papá, me tocó vivir muchas cosas. Como cuento siempre, la casa de nosotros de Gavilán era un club. Cantores, artistas, jockey, cuidadores de caballo, qué sé yo, jugadores de fútbol, había de todo. Yo siempre cuento que los asados por ahí arrancaban a las 9 de la noche y de ahí se iban a laburar todo, y volvían a las 5 de la mañana y volvían a prender el fuego y volvían a tirar carne y seguían los asados, ¿viste? Y vos decís, ¿cuánto dura un asado acá? Pero qué sé yo, no sé, me han pasado cosas muy locas. Por ejemplo, tener al Polaco Goyeneche en una temporada en Mar del Plata durmiendo al lado mío. Pero sí, lógicamente que yo en mi infancia y en todo eso que mamé de chico,
lógicamente que me sirvió y mucho para después poderme manejar en la vida. Se manejaban otros códigos, era otra cosa totalmente distinta a lo que soy. Pero nada, un pibe normal, un pibe de barrio, yo soy de Paternal, me crié ahí. Y bueno, siempre tuve esa pasión por el fútbol. De chiquito me llevaban a la cancha y vi jugar a Escota, vi jugar a Ortiz, vi jugar a Mario Rizzi, Marangoni, qué sé yo, Villar, Holguín, Sanz. Me acuerdo que ese equipo que dirigió mi tío era La Volpe, Villar, Holguín, Sanz y Lupo. En el medio jugaba Colavini, Marangoni, Mario Rizzi, Lorea, Torres, Meglio, el perro Torres número 9, que gambeteaba como loco, me acuerdo. Y bueno, previo a eso, yo era un enamorado del Negro Ortiz. El Negro Ortiz para mí era un monstruo. Después, bueno, lógicamente, después fui viendo todos los equipos que vinieron de ahí para adelante. De esos jugadores con los chicos no podés hablar, porque lamentablemente no saben ni quiénes son o ni quiénes fueron. Sí, por ahí lo escuchan hablar, pero fueron terribles, fueron jugadores. Acá San Lorenzo tuvo jugadores muy emblemáticos que a mí, de chico y como hincha, me han quedado grabados. La Chancha Rinaldi, el Gallego Insúa, o sea, muchos jugadores que después, lógicamente, la época de San Lorenzo en la B, yo lo de la gente en ese año no lo vi nunca. Era impresionante, era terrible. Donde ibas, se reventaban las canchas. Era imposible ver el partido cómodo, juegues donde juegues. Fui a todos. Empecé a jugarlo desde chico, jugué al baby fútbol, después jugué en cancha grande. Después, cuando yo tenía 15 años, mi papá falleció. Es como que ahí ya no tenía claro qué quería seguir haciendo. Dejé de jugar, volví a jugar, y la realidad es que por ahí mi vida no era compatible con la de un jugador profesional. Terminé jugando en Atlanta, terminé jugando en reserva. No sé si podría haber sido jugador profesional o no, pero bueno, mi vida iba por otro lado. Yo tenía que laburar, me había quedado viviendo con mi tía acá precisamente porque estaba jugando al fútbol. Y bueno, al tener que trabajar y en Atlanta no tenía ni un viático ni nada, bueno, dejé de jugar, empecé a trabajar. Hice de todo, qué sé yo, no me acuerdo. Me acuerdo que en una época, no sé ni de dónde las conseguimos. Era como un aparato para hacer hamburguesas. Llenamos un bolso, qué sé yo, y salimos a vender. No vendimos una porque, aparte porque no éramos vendedores, viste, nos daba vergüenza, éramos pibes, qué sé yo. Después trabajé en el kiosco de un amigo. Cuando dejo de jugar al fútbol, entro en una empresa constructora en la parte de sistemas y era data entry. Seguía jugando porque, bueno, siempre me gustó jugar al fútbol, pero no se me cruzaba por la cabeza ser entrenador. La realidad es esa. Y después, de casualidad, me llamaron para agarrar la escuelita del club donde yo había jugado al Babi, que era Ciencia y Labor. Y yo, bueno, no sabía si meterme o no meterme. Bueno, dije, bueno, qué sé yo, me voy a meter. Y agarré la escuelita de ahí. Ahí conocí a Ricardo Calabria, que Ricardo en ese momento era el que manejaba todo el Babi fútbol competitivo del club. Y en el año 92 Ricardo agarra de coordinador de fútbol de acá. Él sabía que yo era hincha de San Lorenzo, o sea, siempre hablábamos de fútbol y de San Lorenzo, y me dijo: si yo agarro de coordinador, te voy a llevar para que armes, en esa época eran las preparatorias. Y yo, bueno, cuando me lo dijo me sorprendió, y obviamente que venir a trabajar a San Lorenzo para mí era, yo era joven y era un sueño, casi me muero, no lo podía creer. Y ahí arranqué en ese momento. Creo que, si no me equivoco, la categoría que tenía que armar era la categoría 82. Pasó toda una vida, son un montón de años. Y bueno, a mí me tocó irme de acá. Y mis hijas son enfermas de San Lorenzo. Y bueno, la vuelta fue, para toda la familia, fue algo especial. Y
volver a San Lorenzo, lógicamente que fue muy importante. La realidad es esa. Te viene la película para atrás y siempre ligado a San Lorenzo. Siempre ligado a San Lorenzo, desde afuera o desde adentro. Cuando era chico como hincha, después lógicamente que uno es profesional y bueno, tenés que dejar un poco el hincha de lado porque si no mezclas todo. Y bueno, y encima cuando estuve en Independiente me tocó enfrentar a San Lorenzo en primera división y bueno, siempre todo está ligado a San Lorenzo y en mi casa y mis hijas y bueno, San Lorenzo es una cuestión de todos los días. Y ahora, nada, estoy muy bien donde estoy. Como digo, siempre hace 30 años que trabajo con los chicos. Es donde más a gusto me siento, donde más cómodo me siento. Por ahí no descarto a futuro, el día de mañana, antes de retirarme con todo esto, por ahí en algún momento darme el gusto de ver si dirijo un poco primera, como para decir, bueno, listo, después. Pero el día que dé ese paso es porque no vuelvo a juveniles. No te digo ni ahora, ni dentro de un mes, ni no sé, por ahora no. Pero por ahí sería ver si qué pasa, por lo menos darme el gusto de no ser interino una vez y de poder armar tu equipo y de ver qué pasa y sacarme ese gusto a futuro. Pero bueno, el tiempo dirá. Yo siempre hablo y le digo a los chicos que no hay que conformarse nunca, que siempre hay que ir por más. Esto como cuando un jugador entra a un club. El primer sueño es quedar en el club. Una vez que queda, bueno, estás dentro de los 30, la primera meta es ir, tratar de meterte entre los 18. Una vez que te metes entre los 18, después ya tenés que pensar en meterte entre los 11. Una vez que te metiste entre los 11, te tenés que afianzar en el equipo. Y una vez que te afianzaste en el equipo, ya tenés que ir por más a ver si te puedes meter, no sé, en reserva. Y primero dentro de los 30, después dentro de los 18, después dentro de los... Y siempre tenés que ir por más. Y una vez que llegaste a primera y que te consolidaste, y por ahí vas un poquito a ver si te puedes meter en la selección o si te puedes ir afuera y puedes progresar en tu carrera, pero siempre hay que ir por más. No te tenés que conformar nunca con lo que tenés. Si te conformas con lo que tenés, no vas a trascender. Creo que el fútbol me dio mucho más de lo que yo esperaba. Y más teniendo en cuenta que cuando vos no llegaste a ser jugador profesional y cuando no tenés un nombre atrás, tenés una sola manera de trascender o de revalidar lo que vos podés llegar a hacer, y es con trabajo. Porque si no, si vos no tenés un apellido que te respalde, un nombre que te respalde, o no fuiste una figura del fútbol, te cuesta todo el doble. Entonces, como siempre te están midiendo y como siempre te están mirando, tenés que laburar el doble, no queda otra. ¿Pero bueno? Y yo creo que sí, creo que sí.